quiero vivir en Mendoza. Mamá, me encanta como vales. Te encanta, llévate tu amarillo, mi amor, corre, toma. Toma. Gracias. De nada, mi amor. Te amo más, mi amor. Mucho, 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 mi amor. Muchísimo. Yo te amo muchísimo más, hermosa, más. ¿También te vas a hacer viejita, mi amor? Sí. ¿Como yo? Sí. ¿Vas a ser una viejita encantadora? ¿Quieres que te cuente el cuento de los tres cerditos? ¿Te lo cuento o te lo leo? ¿Te lo leo, mi amor? Déjame, termino de limpiar la mesa, ¿va? Pero te tarda. Pues sí, mi amor, me tardo. ¿Me tardo mucho, mi amor? Ya, ya terminé, mi amor. Vamos a dejar que se seque un poquito la mesa en lo que te cuento el cuento, ¿va? ¿Cuál libro? Los tres cerditos. Mamá, no puede desatar, ¿va? A ver. ¿Quién amarró, mi amor? A ver, ¿cómo se da un punto? A ver, ¿cómo se da un pedo? Estas agujetas se las voy a poner a tus botitas, mi amor. ¿A cuál? A esas, mira, esas rositas. No combinan, pero te voy a poner con esas. Vamos a leer el cuento de los tres cerditos y el lobo feroz. Érase una vez un lobo muy, muy malo que quería comerse a tres cerditos. Sin embargo, el más sabio de los tres resultó ser más astuto que el lobo. Esta es la historia. ¿Quieres leer la historia? No. ¿No quieres leer la historia? Es que tú la estás leyendo. Por eso, ¿quieres que yo lea la historia y tú conozcas la historia de los tres cerditos? Sí. Ok.
Había una vez tres cerditos que dejaron a papá y mamá para recorrer el mundo. Durante el verano vagabundearon por bosques y llanos, jugando y divirtiéndose. Los tres eran igual de alegres y les costaba muy poco hacer. Pues hasta aquí les voy a dejar el video. Les agradezco bastante si me acompañaron este tiempecito. La verdad que fue una limpieza bien rápida. Esta es limpieza diaria, que barremos diario, limpiamos diario. No sacudimos ni hacemos más allá, nada más es una limpieza rápida, diaria. Los trastes ya saben que siempre es de los trastes. Tender la cama, acomodar ahí las cosas para que no se vean tan tiradas. Y bueno, ahorita que yo me baño, lavo siempre la taza. Miren, está bien sequecito el baño, se ve bien. La verdad es que a mí me gusta mucho mi baño, así como está, ya sin tanta cosa. Esto lo pongo aquí nada más por ponerlo, pero pues eso, ahí no va. Eso también me gusta como quedó. ¿Qué, mi amor? Voy. A mí la verdad es de que sí me gusta más, que quedó como más ordenadito. Entonces, esta taza les digo que la lavo ahorita que yo me baño. A veces de este lado me baño y a veces de este. Entonces, toda el agua cae y lo que hago es aprovechar de lavar la taza. Entonces, es lo que vamos a hacer ahorita, oigan. Y pues bueno, les agradezco mucho si me acompañaron. Y nos vemos en un siguiente video. También les recuerdo seguirme en redes sociales, Una Historia, Una Vida, Facebook y también Instagram. Nos vemos en un siguiente video.